Thank you.
esfuerzo y el sacrificio de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores. Este 1 de mayo es un mensaje a todos los que en algunos meses más comenzarán con sus prebendas y ofertas. A ellos les decimos, no les creemos. A ellos les decimos, métase por la raja sus programas de reformas. El pueblo ya no quiere reformas. El pueblo quiere cambiar la historia. El pueblo quiere construir su futuro sin permiso y con el sueño de todos los que cayeron por un Chile mejor. Les digo a todos y a todas, gracias en nombre de la historia por este 1 de mayo. Gracias en nombre de la historia por estar aquí y aguantar, porque el pueblo tiene que aguantar, el pueblo tiene que organizarse, el pueblo volverá a romper las cadenas de la inconsciencia para instalarse en la barricada que nos conducirá al futuro que nos merecemos. Arriba los que luchan, arriba las que luchan, venceremos nuevamente. Gracias compañeros, gracias compañeras. ¡Y vivan los trabajadores! Yeah.
Ya cuando son las 5 para la 1 de la tarde de este día lunes 1 de mayo del año 2017, estamos acá a las afueras de la estación central, donde vemos un gran contingente de carabineros de fuerzas especiales que está reprimiendo en este lugar en este día 1 de mayo del año 2007. Pavel! Pavel!